Arratzalde hon guztioi, mila esker guztioi etortzeagatik, gure txako plazer bada zuek hemen errenderian egotea eta itxaldi honetaz eh, parte hartzea. Muchísimas gracias a todos y a todas por venir. Es un placer eh, que os hayáis acercado a Rentería a disfrutar de esta charla. Eh, Itxaldi honen eh, leloa badakizute dela eh, monarkiaren krizia eta horizontea republikanoa. Esaten, esan nahi dut, eh, el nombre de esta charla es eh, crisis de la monarkia. Y, De la Monarquía y, y Horizonte Republicano, tenemos dos grandes ponentes. Por un lado, Rafa Mayoral, diputado de Unidas Podemos, y por otro lado, Miguel Ángel Navarro, que es el responsable de Memoria Histórica y Derechos Humanos de Euskadi y a la vez es profesor de la Universidad de Deusto. La charla será más o menos de una hora y hacia las seis y media, siete menos veinte, tendremos eh, que dar por finalizado. Espero que. Que disfrutéis y te doy a la palabra, Miguel Ángel, como quieras empezar tú. Vale, es que recasco. Eh, bueno, eh, lo primero dar las gracias por, por la invitación a, a, a Rentería, a Maite y a Rafa por poder compartir este espacio. Eh, voy a ver si, si consigo ajustarme a los, a los 20 minutos, porque yo creo que lo interesante es que, que luego Rafa también nos pueda contar y podamos tratar de establecer, eh, si se puede, pues, eh, algún diálogo. Sí que, bueno, el, el nombre de la charla es eh, Crisis de la Monarquía y Horizonte Republicano. No me gustaría quedarme solamente en la parte de, de Crisis de la Monarquía, porque probablemente es, sea un aspecto que las personas que estáis aquí sentadas eh, lo tengáis bastante más claro. No, no somos. No creo que seáis eh, un público al que haya que convencer especialmente de por qué la, la monarquía está en crisis o, o cuáles son los defectos de la monarquía. Entonces, mi, mi idea no es tanto centrarme en esa parte, aunque sí que creo que hay elementos de esa crisis de la monarquía que es importante tener en cuenta para poder hablar luego del horizonte republicano. ¿no? La, yo creo que me parece interesante eh, poner la mirada a futuro y sobre todo... Eh, ya que estamos aquí, ya que estamos en Rentería y estamos en Euskadi, ver dentro de ese horizonte republicano cuál es el papel también que nos toca. Porque creo que como sociedad vasca tenemos un papel importante y luego lo explicaré en ese horizonte republicano, un papel sin el cual creo que es muy difícil de, de pensar o de siquiera imaginar un horizonte que de verdad sea republicano. Con respecto a la primera parte, la crisis de la monarquía, todos y todas sabemos... Eh, cómo surgió la, la monarquía. Todos sabemos un poco cuáles son los dos grandes pilares de la transición. Uno de los pilares es, es el olvido. No, no se necesitó eh, en España una ley del olvido porque de facto eh, se instauró el olvido de lo que había sucedido eh, previamente y eso fue uno de los, de los grandes eh, pilares de la transición. Es decir, bueno, borrón y cuenta nueva. Eh, sabemos que, que eso nunca funciona, ¿vale? sabemos que la verdad, la justicia y la reparación siempre, siempre eh, están presentes en cualquier eh, proceso de, de vulneración de derechos humanos o deben de estar presentes y es una lucha que ya sabemos que, que eso es bastar hasta que no se dé de verdad esos tres aspectos de los que habla Naciones Unidas. Y el otro gran pilar de la transición fue la monarquía, ¿no? fue la instauración de... El blindaje, no solamente la instauración de la monarquía, sino el blindar la monarquía como símbolo, de alguna manera, de la unidad de España y como símbolo también de un país que, que se quería, de alguna manera, que se quería construir o la, o la permanencia de España. ¿no? Eh, yo creo que eh, la monarquía, de alguna manera, la instauración de la monarquía después de la dictadura, eh, supuso, de alguna manera, una solidificación se solidificó dos, dos formas de, de entender, eh, por una parte, lo que era España y cuáles eran las libertades, cuáles eran los derechos, eh, una forma de entender la democracia, que, que la propia instauración de la monarquía hace que sea una forma de entender la democracia bastante limitante y bastante limitada con respecto a cuál es el papel de los ciudadanos y las ciudadanas, eh, y por otra parte... Hay un, un, una cosa que yo creo que queda un poco más escondida, que es también una forma de entender la economía en el fondo. Uh, y yo creo que si algo estamos aprendiendo en los últimos años con respecto a la monarquía, es que en realidad efectivamente la monarquía ha sido un, un fiel reflejo de cómo se entendía eh, en España, por una parte muy importante del empresariado español, cuál era su función dentro del Estado ¿no? eh, y cómo se debía desarrollar la economía en España, una economía rentista y una economía del pelotazo. Y el, el, el rey emérito ha sido el, el mejor representante y el mejor aliado de esos dos aspectos, ¿no? de, de cómo uh, basamos la economía en el pelotazo y en el rentismo. Él ha sido el, el gran precursor y, y no ha hecho nada, efectivamente, que, que no representara fielmente lo que el empresariado español estaba haciendo y cómo se concebía la economía. Eh, eso hace que, de alguna manera, ahora estemos sorprendidos o no tan sorprendidos de la vinculación cada vez más fuerte que se está dando entre la extrema derecha y la derecha extrema, o como la queríamos denominar, uh, y la monarquía. De alguna manera, eh, lo que Juan Carlos había conseguido de aquella forma... ¿no? Uh, um, solventar o equilibrar, que no, no parecer que era especialmente derechas, a pesar de que, como estamos diciendo, estaba solidificando una forma de entender España y sus libertades y una forma de entender la economía, en este caso Felipe no, no, ni tan siquiera ha conseguido eso, ¿no? no se está consiguiendo despegar de ninguna manera de, de, de esa visión de que la monarquía en España es de derechas o de extrema derecha, eh, en el peor de los casos y en el mejor de, de esa derecha desaforada que tenemos. ¿no? Eh, eso es un problema para la monarquía. O puede ser un problema futuro, pero, pero es, es la forma de, de entenderse y por ahora, entre comillas, no lo está siendo. ¿no? Eso hace que haya una, una cierta pulsión que yo estoy notando entre, entre unas ansias de democratizar todavía más el país y una cierta involución, que yo no, yo no sé si considerarla una involución o un retraso o verdaderamente una solidificación de, como he dicho, todo lo que venía anteriormente, ¿no? que, que en realidad pues, pues era un poco. Eh, pues lo que he comentado más de lo mismo de lo que estamos viendo. ¿no? Así como en el resto de los países, eh, ha habido revoluciones en las cuales, de alguna manera, esa visión que se dio de paso de, de súbditos a ciudadanos eh, que marcó, por ejemplo, la Revolución Francesa, ese paso de no somos súbditos de nadie, sino que somos ciudadanos y qué significa ser ciudadano, y esa, ese ensanche de la, de la democracia y de la participación ciudadana que significa ser ciudadano. Eh, con, con todas las letras. En otros países se ha dado, en España no se ha dado. Yo sigo teniendo la sensación de que las élites económicas y políticas de este país siguen considerando a la ciudadanía española en realidad como súbditos y no como ciudadanos. Creo que se sigue considerando que la ciudadanía tiene un cierto déficit, ¿sí? que, que es un poco una ciudadanía infantilizada, que es una ciudadanía que, que, que no... Que, que, no tiene madurez suficiente democrático como para afrontar los retos de futuro. Por eso, uh, las comisiones de investigación con respecto a lo que hace la monarquía constantemente, más allá de los chanchullos, están tapadas. Por eso no se reforma en ningún caso la Constitución española, porque no se quiere abrir ningún debate, porque no sabemos a dónde nos va a llevar. De alguna manera, el mensaje que se lanza a la ciudadanía es: bueno, Um, no toquemos nada de lo que hay, porque si lo tocamos lo vamos a estropear, como si la ciudadanía no fuéramos capaces, eh, ya después de tanto tiempo, de, de afrontar cuáles son los grandes retos de futuro que tenemos eh, de manera autónoma, sin necesidad de, de estar, de alguna manera, vinculados a una monarquía que de facto es absolutista, casi, casi, ¿no? porque eh, digamos que las, los poderes que tiene... o de, que emana de la Constitución van mucho más allá de lo que... Cualquier jefe de Estado en Europa debiera tener. Y eso significa que, de alguna manera, siguen considerando un poco súbditos. Eh, digo que necesitamos ensanchar la democracia eh, y la idea, sabiendo un poco qué es lo que tenemos, es cómo, cómo avanzamos a ese horizonte republicano. ¿no? Cómo, cómo planteamos. Cuando hablamos de horizonte, siempre hablamos de, de, de futuro, siempre hablamos de ideas, siempre hablamos. A mí me recuerda. En, ese texto, ese pequeño texto que tenía Galeano que decía que, de la utopía, ¿no? que decía que la utopía eh, está ahí y tú das dos pasos y la utopía se aleja dos pasos, das otros dos pasos y se aleja otros dos pasos. ¿no? Y le preguntaban entonces ¿para qué sirve la utopía? ¿No? Y decía pues para eso, para caminar. Eh, creo que el horizonte republicano nos debe permitir caminar. Eh, y por lo tanto, yo tengo la certeza de que eh, más allá de los análisis que hagamos del pasado... Eh, el proyecto republicano para mí no debe estar simplemente anclado en la nostalgia, porque si está anclado en la nostalgia no nos permite caminar, no nos permite que la ciudadanía se instaure dentro de la ciudadanía una conciencia de un horizonte hacia donde debe de, de caminar. Creo que también es importante que se vayan dando pasos. Eh, algo que a, a mí me parece importante y es, son frases que, que alguna vez he oído y que me parecen interesantes es soñar con los pies en la tierra. Es importante soñar, pero es importante tener los pies en la tierra, igual que he dicho antes de Galeano, de ir dando pasos, aunque nunca lleguemos al horizonte, pero que nos permita caminar. De alguna manera, el soñar, el tener una utopía realizable o con pasos intermedios realizables, con cosas que nos permita caminar, es importante. Y eso exige para mí eh, ir construyendo el republicanismo, eh, ir viendo cuáles son los aspectos eh, más vinculados a, la, a, a ese horizonte republicano en los cuales podemos dar pasos y podemos ir construyendo republicanismo. ¿no? Tenemos eh, experiencia de historia, de Ateneos, de librerías populares, de cooperativismo, que de alguna manera son reflejo de, de esas ideas republicanas y de republicanismo creo que debemos de ir avanzando también eh, en aspectos concretos, ¿no? que tiene que ver con, con la importancia de lo performativo, es decir, la importancia de que en que, ese horizonte al que queremos caminar la gente vea. Que, es, que se van dando pasos y que son pasos realizables, como tal, y que, y que lo que defendemos lo hacemos, no que defendemos unas cosas y hacemos otras contrarias. Y por último, con respecto a ese horizonte, me parece muy importante la idea en positivo. ¿sí? De ese horizonte tiene, siempre tiene que estar eh, planteado de manera positiva. Es decir, Podemos construir un sitio más incluyente, podemos construir un espacio mucho más democrático, mucho más plurinacional, donde la ciudadanía tiene una participación mucho más activa. Eso es pensar en positivo y no tanto en negativo de la monarquía. No sirve la monarquía, no sirve. ¿no? Eh, que ya sabemos que es importante, ¿no? pero, pero eso me parece como para poner encima de la mesa. Y con respecto un poco a, a, a cuál es el papel que tenemos que tener en Euskadi los eh, pocos estudios o los pocos análisis que se hacen con respecto a la monarquía porque ya sabéis que como estamos un poco infantilizados con respecto a la monarquía ni tan siquiera se pregunta sobre la monarquía no voy a ser que parece ser que la gente opine y, y ya sabéis que que bueno, eh, históricamente hay muchos autores que, que opinan que demasiada democracia es malo, ¿no? demasiada participación, eh, Huntington ya lo decía, demasiada participación, la trilateral, demasiada participación es mala. ¿no? Y eso parece que sigue estando. Entonces, como que, que ni no, siquiera se pregunta con la monarquía. ¿no? Con los, los pocos uh, momentos en los que se pregunta, eh, los resultados nos muestran que hay como tres eh, líneas de ruptura de la monarquía que si queremos... Caminar en ese horizonte republicano sería importante incidir en esas tres líneas de ruptura. Una de ellas tiene que ver con lo ideológico, y ya lo he comentado antes: la monarquía cada vez está más asimilada a la derecha y a la extrema derecha, pero no sé si tanto eh, izquierda, el eje izquierda-derecha o el eje. Bueno, eh, sería interesante eh, analizar ese aspecto, pero es verdad que, que hay, hay una, un eje de ruptura importante. El otro eje de ruptura es el generacional la gente joven para la gente joven la monarquía cada vez es algo más anacrónico y, y no lo entienden y, y ahí hay, hay un espacio en el que trabajar para, para evitar que gente joven eh, termine de alguna manera eh, aceptando de facto no porque le parezca que sea la mejor forma de gobernarnos sino porque como simplemente ha estado ahí siempre eh, pues termina siendo entre comillas de sentido común. ¿no? Que, que bueno, pues que siga ahí. ¿no? Yo, yo creo que ahí hay que incidir en la juventud. y por último está el eje territorial. Eh, el eje territorial es, es muy importante porque, porque digamos que la, la monarquía no solamente parte de la unidad de españa, sino que sabemos que hay territorios y euskadi es uno de ellos, donde, donde los índices de apoyo de la monarquía están directamente ya. no, no es que podamos decir que que tiene poco, sino que, que está por los suelos. Y porque además, en ningún caso, creo que en ningún caso, vamos a saber o vamos a poder caminar hacia un horizonte republicano, y la gente va a entender el horizonte republicano, si no damos de alguna manera solución a la plurinacionalidad, plurinacionalidad del Estado. Y ahí tenemos un papel muy importante, eh, como Aldugu, como el Carrequín Podemos. Eh, porque debemos de aportar también nuestro grano de arena junto con los compañeros y las compañeras de Madrid, de Cataluña, de Galicia y de otros territorios para definir cuál es ese horizonte republicano que queremos también en la cuestión territorial. ¿Sí? A mí eso me parece importante porque si no son horizontes que se nos imponen de alguna manera, eh, la, si yo ahora en esta sala hablo de construcción nacional, todo el mundo me entiende, todo el mundo sabe a lo que me estoy refiriendo y todo el mundo... Además, lo va a vincular a ciertas ideologías concretas o a ciertos partidos concretos. Ahora, si yo os pregunto, pero en concreto, ¿qué significa la construcción nacional? ¿A, ¿A qué se están refiriendo? ¿Qué tipo de nación se quiere construir con respecto a la economía, con respecto a la cultura, con respecto a.? No sabríamos responder, pero sí sabríamos de qué estamos hablando cuando hablamos de construcción nacional. ¿no? Hay un horizonte que se va definiendo, pero hay un horizonte marcado claro que hay gente a la que eso le moviliza. Nosotros necesitamos un horizonte también que nos movilice. Y en ese, para que nos movilice la cuestión territorial, en nuestro caso en Euskadi, debe de estar clara y de alguna manera debe de estar resuelta. Eh, solamente algunos datos con la cuestión territorial y termino para, para poder eh, dar paso a Rafa. Eh, muchas veces hablamos y hemos hablado de federalismo, de confederalismo. Eh, yo creo que tenemos una oportunidad, creo que, que, que ese horizonte republicano de verdad engarza con el sentir mayoritario de la ciudadanía vasca. Si analizamos, por ejemplo, los últimos datos tanto del euskobarómetro como del deustobarómetro, son las dos grandes encuestas que hacen por una parte la UPV y por otra parte la Universidad de Deusto con respecto a, a la sociología de la sociedad vasca, donde se pregunta específicamente eh, por el modelo territorial, por ejemplo, el último eh, Euskobarómetro, el 37% de la población vasca quería más autonomía, la autonomía que hay, el 34% apostaba por el federalismo y un 22% por la independencia. Esto es, más autonomía o federalismo eh, suscita casi el 75% de, 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 de apoyos por parte de la ciudadanía vasca. Esto es el euscobarómetro que lo hace la UPV. El deustobarómetro, que lo hace la Universidad de Deusto, cuando hablan también del modelo territorial, eh, el 32% dice que le gusta tener la autonomía que tiene ahora, el 34% que le gustaría tener más y aproximadamente el 17% eh, que le gustaría la independencia. Son datos que además se mantienen de manera muy estable en los últimos prácticamente 10 años, donde efectivamente el sentir de la ciudadanía es que quiere más autonomía o que quiere un federalismo o tiende hacia un confederalismo. Pero además si analizamos en el eje izquierda-derecha, que puede ser el otro eje de ruptura, que las dos encuestas también preguntan y donde le dicen a la gente, a la ciudadanía vasca, situaros en un eje del 1 al 10 y el 1 sería la parte más de izquierda o de extrema izquierda y el 10 en la extrema derecha, ¿dónde se sitúa la ciudadanía vasca? Eh, pues en el escobarómetro la ciudadanía vasca se sitúa en un 3,9, o sea, se, girando hacia la izquierda, y en el barómetro en el 3,6. Esto es, el sentir de la ciudadanía vasca entronca de manera muy importante con lo que el espacio político del Carrequín Podemos definimos como un posible horizonte republicano. Por lo tanto, no debemos de tener miedo, no debemos de tener... Uh, mm, reparos en, en, en decir cuál es en definir nuestro horizonte de una vez y salir a la calle a defender ese horizonte porque no tengo ninguna duda que la gente, la ciudadanía vasca, precisamente lo va a agradecer, no solamente lo va a entender, sino que creo que nos va a seguir y va a ser la manera de, de alguna manera, ir haciendo parte de ese horizonte. es que ricas con miguel ángel. bueno. En casa del herrero cuchillo de palos atenda es, eh, es nice no me he presentado, como suele, como suele pasar. Eh, yo soy Maite García, concejala del Carrequín Podemos Izquierda Unida aquí en Rentería. Eh, hemos oído grandes palabras, grandes conceptos, verdad, justicia, reparación, monarquía, economía, extrema derecha, élites y súbditos democratización, ensanchamiento de la democracia, caminar, horizonte republicano, horizonte republicano en positivo, Euskadi, plurinacionalidad y oportunidad, entre otras cosas de las que has comentado. Horizonte republicano. A ver. Vale. Ahora sí. Ahora sí. <laughs> bueno, Rocha León, eh, la verdad que muchísimas gracias por por organizar el acto y por poder participar esta tarde en esta actividad con vosotros y con vosotras. Eh, bueno, ya sabéis, mucha gente que me conocéis, que me gusta mucho venir por aquí y siempre que puedo lo hago. Y creo que este es un tema eh, que nos debe llamar, en primer lugar, a la reflexión. Creo que la cuestión de la crisis de la monarquía podríamos plantearlo, en primer lugar, como la crisis de, como nos lo están vendiendo como la crisis de un señor que se portó mal y defraudó la confianza de mucha gente. ¿no? Eso es el... Pero creo que haríamos un mal servicio ¿no? si nosotros estuviéramos pensando simplemente que esto es un problema personal de un señor que, que perdió la cabeza y empezó a hacer cosas que no debía o defraudó la confianza depositada por. Haciendo una reflexión de cuál es el momento en el que nos encontramos, yo quería antes de nada poder enmarcar un poco el debate último, no los debates últimos y sobre todo esa percepción que estamos teniendo últimamente, ¿no? como que parece como que la derecha está de subidón. ¿no? Llevamos año y medio aproximadamente desde que empezó la pandemia, la primera parte de la pandemia, cuando se empiezan a a implementar las primeras medidas de protección social y empieza a plantearse que desde el gobierno se va a afrontar la crisis de otra manera, que vamos, que se van a articular mecanismos de protección a los trabajadores y las trabajadoras a través de los ERTES, que se van a impulsar el escudo social para que no haya cortes de luz, de agua. Bueno, parece como que va a haber un hay un, se abre como un debate ¿no? dentro de la sociedad de que es necesario buscar fórmulas que el neoliberalismo no, son, no es capaz de plantear. ¿no? Que el modelo social, que el modelo político que hasta ahora habíamos estado viviendo, pues que no era capaz de responder a la realidad que teníamos delante de nuestras narices. ¿no? Nos había venido una pandemia por encima y eso del salve quien pueda y de que el de al lado es el nuestro competidor era incapaz de resolver. La situación de una pandemia. La pandemia nos recordaba una vez más que nosotros y nosotras somos seres vulnerables, que somos interdependientes, que dependemos los unos de los otros y que, además, para poder salir de una crisis tan grande, nos necesitamos. Necesitamos, además, responder colectivamente. Necesitamos de una institucionalidad democrática en, sentido, en el sentido también de incluir al conjunto de la población en las políticas públicas, que es la única forma de salir. Y, además, incluso, eh, en el problema que nos estamos encontrando ahora, que es clave, que de esto no se sale solo y que no puede salir un país solo y que es necesario articular mecanismos de solidaridad y que para poder superar la pandemia va a ser necesario que pongamos ese valor de la fraternidad humana como un elemento central para poder afrontar los retos del futuro. Y empezó a abrirse paso también una idea de que esto se parecía un poco a para poder superarlo y vamos a necesitar cambios estructurales en la concepción del papel del Estado recuperando elementos clave que se dieron después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y ahí Incluso hay quien hablaba de aquello que, que, se llama el espíritu, que se vino a llamar el espíritu del 45, no sé si os acordáis de aquella peli que hizo Ken Loach, donde hablaba de qué es lo que ocurrió en el Reino Unido después de la Segunda Guerra Mundial. ¿no? Y hubo un gobierno laborista que realizó una serie de cambios fundamentales que duraron hasta los años 70, hasta que, hasta que llegó la señora Thatcher, aunque hubo algunos gobiernos conservadores previos, ¿no? que fue el Sistema Nacional de Salud, que fue la nacionalización de los sectores estratégicos empezando por la luz, empezando por las empresas, eh, de la, de las empresas clave eh, del país, los ferrocarriles, los transportes. Es decir, yo creo que nos suena de lo contradictorio que es frente al modelo que hemos vivido desde los años 90 hasta aquí, ¿no? la, lo que fue el último tramo de, de la implementación del modelo neoliberal. La transición política en nuestro país... Venía a beber de ese constitucionalismo que se había ido dando a lo largo de 40 a 50 años en el conjunto de, de Europa y había se articula un pacto constitucional donde se reconocen los derechos civiles y políticos y se reconocen también los derechos económicos y sociales. Parece como que pretende ese texto constitucional pretende y ahora intentar explicar por qué digo que pretende pretendía eh, asumir esa corriente democrática que venía de largo aliento. Lo que pasa es que nosotros llegamos en el momento en que ese modelo está en crisis. Es decir, independientemente que se constitucionaliza el derecho de reunión, el derecho de manifestación, la posibilidad de articular partidos políticos, la libertad sindical, el derecho de huelga, se reconoce el derecho al autogobierno de nacionalidades y regiones. Y condiciona además, es el derecho a autogobierno la cuestión de la posible unidad nacional, es decir, está, está colocado en el mismo plano de equilibrio. Hay toda una serie de cuestiones que se introducen en ese texto constitucional. Eso sí, antes de poder hablar de todas esas cosas, había una cosa que era previa. Antes de poder hablar de democracia, antes de poder hablar del reconocimiento de los compromisos internacionales en materia de derechos humanos del Estado, había una cosa que nos teníamos que comer, que era. La monarquía como garante del régimen. Seguro que hay mucha gente aquí que lo vivió en primera persona, pero los primeros años de la monarquía fueron malos. El año 75, cuando se denominaba, y el año 76, el 77 y el 78, cuando se denominaba Juan Carlos I el breve, le dijeron durante un tiempo, porque nadie pensaba que iba a estar legitimado. Y vivimos un hecho, que fue el golpe de Estado del 23F, que supuso. Eh, algo que pudiéramos denominar algo así como el síndrome de Estocolmo, de toda una sociedad. El síndrome de Estocolmo en la que nos hicieron ver ante nuestros propios ojos que la existencia de unas conquistas democráticas básicas para el conjunto de la población estaba bajo el paraguas protector de alguien que decidió que podíamos tener democracia. Que podíamos tener democracia y que cuando se puso el uniforme militar dijo Os otorgo la democracia. Y por qué digo esto, porque al poco tiempo del golpe de Estado del 23F, uno de los generales más importantes, que además fue clave en que el golpe de Estado no saliera adelante, le preguntaron a usted por qué no se sublevó el 23F. Y la respuesta es muy ilustrativa, porque no me lo ordenó su majestad el Rey. Es decir, todos y todas sabíamos que este señor, pues obviamente, no era trigo limpio. Y también sabíamos al mismo tiempo que, bueno, si se dedicaba a no molestar, si tenía una labor representativa y nos dejaba y dejaba al conjunto de la población tener determinados elementos democráticos, pues era algo que la sociedad terminaba de tolerar, porque había algo que no queríamos mirar y que sabíamos que estaba en el seno del Estado, que son fuerzas que no se someten a la soberanía popular y que además perpetúan el poder dentro del país. Cuando nosotros nacimos como fuerza política hablábamos mucho de esos que detentan el poder sin presentarse a las elecciones. Aquellos que detentan el poder sin presentarse a las elecciones, que han detentado el poder económico a lo largo de 40 años, que representan el modelo del pelotazo y del rentismo durante todo este tiempo, que fueron aquellos que implementaron el modelo neoliberal en su primera fase. Precisamente esa fase de desindustrialización y de integración en la Unión Europea, de ese modelo basado en el pelotazo, en el rentismo y en el, en el empleo precario como elemento central de construcción social. Bueno, pues tenían un elemento dentro del Estado que le daba continuidad a sus intereses. Que independientemente de lo que votaran, de lo que votara la ciudadanía, tenían la posibilidad de poder acceder al Estado. Les daba la vía, y creo que a veces las fotos son muy ilustrativas y quizás. Eh, cuando se vio con mayor evidencia fue precisamente cuando terminó la foto del ocaso, quizás de ese modelo. ¿no? La foto del ocaso de ese modelo se produjo, quiero recordar que fue en 2012, con la reunión del Comité de Competitividad. Yo no sé si os acordáis de eso que llamaban el Comité de Competitividad en plena crisis. Ya se había iniciado el proceso de descrédito de la monarquía, intentaron darle un empuje, como que la monarquía podía servir para algo, para la sociedad, en un momento de una crisis económica brutal, como supuso la crisis financiera de 2008. Y Juan Carlos I se reunió con esa vieja oligarquía patrimonial histórica de nuestro país, con los Botín, con los Scamers de la época, con todos los que representaban, en, con, el, con Francisco González, con Fainé, con todo lo que representaba la flor y nata del gran empresariado del país que se suponía que se reunían en torno al jefe del Estado para poder afrontar los retos del futuro. Pero la realidad es que la crisis de 2008 se llevó por delante a esa vieja oligarquía patrimonial. Si nosotros analizamos cuál es la situación, cuál es el, la composición del capital social de las principales empresas del Estado, si, si analizamos cuál es la composición social de las empresas del IBES 35, hay un cambio sustancial eh, a raíz de la, de la crisis de 2008. Y es ese porcentaje que empiezan a ostentar los grandes fondos internacionales y que hacen que eh, la señora Botín ya no sea aquella que, que, que puede hacer con el Banco Santander, como hizo su abuelo, su tatarabuelo, su bisabuelo, su abuelo y su padre con esa entidad financiera. Igual que no ocurre con otras entidades financieras, en las que ya hay un porcentaje significativo, entre el 3 y el 5% de su capital social, que, que pertenece a fondos internacionales. Eso cambiaba la estructura, porque aquellos que habían sido los detentadores de la propiedad del país se convertían simplemente en gestores de intereses internacionales. Eso supuso una crisis de la propia oligarquía y de su propio proyecto de país. Había hecho crisis el modelo neoliberal en, en la forma en la que se había manifestado en España, había hecho crisis el modelo del pelotazo inmobiliario porque era incapaz de responder a las necesidades económicas del país, había hecho crisis el modelo financiero basado precisamente en la captación de, de capital financiero internacional para hipotecar. Al, al conjunto del país, todo eso estaba haciendo crisis y había hecho crisis también el propio modelo de empleo, basado, basado precisamente en muchísimas horas extras y en una lógica y en una lógica depredadora con, con, el propio, con el propio medio ambiente. Y eso produjo también una crisis política, una crisis política que fue la crisis en la que nace este proyecto político. Nosotros, nosotros y nosotras siempre dijimos que veníamos. Del, del 15M, ¿no? de, la, de las plazas, de aquella crisis que supuso, de aquel momento constituyente que supuso el que miles de personas en el conjunto del Estado salieran a las plazas y dijeran que no somos mercancías en manos de políticos y banqueros, que creo que es la mejor definición de una posición antioligárquica que se ha hecho mucho tiempo y creo que también la posición más republicana que se ha hecho también en las últimas décadas. En, en el, conjunto del, en el conjunto del Estado. Y fue un cuestionamiento y al mismo tiempo un planteamiento de que no es posible que las estructuras del Estado estén sometidas a ese poder económico que no se presenta a las elecciones y que estaba, con, y que estaba condicionando permanentemente las, las, políticas, las políticas públicas y estaba condicionando además eh, la, pro, el propio, la propia actuación del Estado en favor de, en el favor de, de las minorías privilegiadas. Y creo que ese es el momento en el que se abre un proceso de democratización en nuestro país, que es un proceso de democratización que no ha cesado desde entonces y que tiene una expresión política en las primeras elecciones europeas de 2014, cuando el bipartidismo pierde la mayoría, en las elecciones generales del 20 de diciembre de 2015, cuando por primera vez la suma de Podemos y de Izquierda Unida sumaba más votos que el PSOE, y a partir de ahí, si os fijáis, también empieza la contraofensiva. Una contraofensiva que se hace a través de los propios medios de comunicación, a través de las, eh, a través de las propias estructuras del sen, que en el seno del Estado se negaban a asumir la voluntad popular. A partir de ahí se empiezan a mover las cloacas del Estado en concreto para intentar sacar del carril este proyecto político. De hecho, hemos repetido cuatro elecciones hasta que finalmente se ha impuesto la realidad y es que el mapa político del país había cambiado. Pero esas fuerzas reaccionarias estaban ahí. Y esto, nosotros cuando nacimos, nacíamos con, una, nacimos con un alma constituyente. Y nacíamos con un alma constituyente y, y hay quien decía que nosotros veníamos a derribar el régimen del 78. Y cuando se decía que nosotros veníamos a derribar el régimen del 78, de forma absolutamente torticera, se empezó a plantear de que nosotros estábamos cuestionando o rompiendo el pacto constitucional del 78. Claro, lo que pasa es que... El régimen del 78 no es exactamente lo mismo que el pacto constitucional del 78. Hay una pequeña diferencia. El pacto constitucional del 78 básicamente consistía en eh, os vais a tener que comer al rey, os vais a tener que comer a la oligarquía económica de este país, no vamos a limpiar los aparatos del Estado, pero os vamos a consentir que os reunáis, que podáis votar, que tengáis vuestros partidos políticos, que podáis, tener, que podáis organizaros en sindicatos, hacer huelgas. Bueno, es un pacto, es un acuerdo. Eh, que vais a tener educación pública, va a haber un sistema nacional de salud que va a garantizar que todo el mundo tenga acceso a la sanidad y todo ese tipo de cuestiones. El problema es, vamos a reconocer la realidad plurinacional del Estado a través de la, del propio texto constitucional, cuando se reconoce la existencia de nacionalidades y de regiones y el derecho al autogobierno. El problema es que ese pacto nosotros no lo hemos roto. O sea, a ver, no es por falta de ganas, pero creo que es bastante... Bastante soberbio por nuestra parte pensar que nosotros hemos roto el pacto constitucional. El pacto constitucional lo rompió la oligarquía desde el momento en que decide implementar un modelo neoliberal que cuestiona los derechos económicos y sociales. El modelo neoliberal fundamentalmente rompe con la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 y lo, que se y lo que pone en cuestión es una victoria de la humanidad sobre el fascismo que decía que para que haya democracia plena tiene que reconocerse la dignidad de las personas y para que se reconozca la dignidad de las personas, además de los derechos civiles y políticos, se tienen que reconocer los derechos económicos y sociales del conjunto de la población, porque es lo que da la realidad, es lo que permite, da la condición de posibilidad de la existencia. De la existencia de una, de una democracia. En 1996, Julián Guite hizo un discurso muy interesante, coincidiendo además con el proceso de integración en la Unión Europea y con la implementación de medidas estructurales que precisamente cuestionaban la aplicabilidad de los derechos económicos y sociales, plantea que el pacto constitucional está roto. No es la primera, es quizás la primera vez que se manifiesta la quiebra, pero no será la última. La sentencia del Tribunal Constitucional en contra del Estatuto de Cataluña pone en cuestión el derecho al autogobierno de las nacionalidades y las regiones del Estado. Eso está rompiendo su propia institucionalidad. Es importante que eso también lo entendamos, porque es importante saber quién ha roto ese acuerdo. No porque nosotros vayamos a hacer una valoración positiva o negativa del acuerdo. Eso, eso forma parte del análisis histórico que podemos hacer. Podemos hacer un análisis histórico, como ha hecho la izquierda durante los últimos 40 años, de se podía haber sacado más del acuerdo, no se debió firmar el acuerdo, había que haber seguido apostando por la ruptura o no había que haber seguido apostando por la ruptura, pero el hecho es que se dio, se generó una mayoría social en el conjunto del Estado, en unos lugares mayoritaria, en otros lugares no consiguió una mayoría abiertamente, eh, una mayoría en el conjunto de la población, sumando la... Eh, sumando los votos de las abstenciones y de los votos negativos, pero sí es cierto que existía una base social que podía permitir eh, el sostenimiento de ese pacto. Pero se rompe eh, nuevamente ahí el pacto, el pacto territorial, lo que venían a denominar el pacto territorial. Y en segundo lugar, eh, se acaba con un elemento fundamental con la reforma del artículo 135, cuando lo que se plantea es que por encima de los intereses populares están los intereses de los grandes fondos económicos internacionales. Eso rompe dos pilares fundamentales de construcción democrática. A todo esto, por supuesto, en la implementación del modelo neoliberal, como ocurrió, como tiene en su origen y como tiene como esencia, ya le planteaban a Friedman en los años 70... Eh, Hubo una discusión con Samuelson y Samuelson que era un keynesiano le decía su modelo es imposible que para, para imponer su modelo tendrá que hacerse sobre la punta de las bayonetas. Y efectivamente, así fue en Chile y así fue en Argentina. Bueno, en otros países quizás no fue tan abierta. El recorte de libertades, pero es, in, es inseparable la imposición de los recortes eh, que vayan aparejados a los recortes sociales, los recortes de las libertades públicas. Ahora hablamos mucho de la ley Mordaza. En el año 92 se hizo la ley Corcuera, que fue quizás una de las primeras leyes que hizo, aplicó un recorte salvajes a la participación popular y a la utilización del espacio público para el conjunto de la población para poder expresarse libremente. Y a continuación, en el marco de la siguiente crisis, se implementa una, un nuevo recorte de libertades y hemos visto aparte de medidas legislativas concretas toda una filosofía que ha ido embebiendo y empapando la práctica generalizada en el seno del poder judicial tendente a hacer una interpretación restrictiva de los derechos y las libertades de los sectores populares que ha ido embebiendo y, 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 y Empapando el accionar del Estado y al mismo tiempo eh, amparado por un proceso de concentración de los medios de comunicación que no se corresponde con la pluralidad social que, tiene, que, existe, que existe en estos momentos en el conjunto del territorio. Sino que responde esencialmente en el poder económico, al, eh, responde esencialmente al poder económico y a aquellos que han patrimonializado el Estado históricamente. Y lo hemos podido ver incluso ahora, nosotros estamos en el Gobierno, pero podéis ver que la televisión española pues no nos trata especialmente bien y si en algo se han puesto de acuerdo tanto el PSOE como el PP ha sido en tener una mayoría dentro de televisión española que impida que haya pluralidad de voces dentro del conjunto de la sociedad. Nosotros nacimos como un, un fallo en el software del sistema. Parecía que era imposible que una fuerza de carácter, eh, de carácter democrático, popular, republicano, plurinacional pudiera llegar al gobierno. Existía un pacto histórico de que eso no podía ocurrir. Una fuerza antioligárquica no podía participar del poder ejecutivo. Y eso se consiguió romper. Y se consiguió romper, y ese proceso de democratización ha avanzado. Y hemos afrontado una crisis de manera diferente a la que se afrontó la, la anterior. No hemos conseguido todas las cuestiones que nosotros nos hemos planteado. Cuando nosotros miramos cuáles son las medidas del escudo social, a nadie se le escapa que nosotros queríamos más. Y además es público y notorio que lo hemos reclamado una y otra vez. Pero está girando el trasatlántico, está girando la posición general de las políticas públicas, orientándose hacia. Las mayorías sociales. Es necesario que el Estado responda a los intereses de las mayorías sociales. Eso es un cambio de eje que responde a mucho más. Que un cambio de los propios partidos. Y además, una lógica en el proceso de democratización del Estado, con una contraposición a fuerzas reaccionarias que se manifiestan de diferentes formas. Se manifiestan en los propios medios de comunicación que generaron las condiciones para la emergencia de la extrema derecha y que todas las mañanas, los mediodías, las tardes y las noches replican, replican una y otra vez la agenda reaccionaria la agenda reaccionaria. Y esto, al fin y al cabo, lo que nos viene a manifestar es esa tensión permanente que ha existido en el seno del Estado desde 1978 entre la contradicción entre dos principios, el principio monárquico y el principio democrático, en una disputa permanente en el seno del Estado. El acceso del conjunto de la población al sistema nacional de salud no fue un regalo. La existencia del derecho a la salud universal no fue un regalo. Que haya centros de atención primaria en barrios y en pueblos del conjunto del territorio, no fue un regalo. Que en los barrios populares existiera la posibilidad de que hubiera colegios, no fue un regalo. Los derechos y las libertades que se han ido conquistando a lo largo de todo este tiempo, no fue un regalo. Y eso es importante que nosotros seamos capaces también de poner en valor todas esas conquistas democráticas porque son las que están siendo puestas en cuestión permanentemente por el modelo neoliberal y que en muchos casos no han sido capaces de empujar hacia atrás. Pero a más a más... Fuimos capaces, a raíz de la crisis de 2008, de empujar y darle la vuelta y abrir esa, esa posibilidad del proceso democratizador. Y al mismo tiempo hubo una reacción, una reacción fuerte. Y una reacción, además, el mismo 3 de octubre, el rey hace un discurso en el que niega eh, elementos centrales del propio texto constitucional y de su papel dentro del propio texto constitucional y da órdenes a los poderes del Estado para que intervengan en el proceso político. Dice que manifiesta hechos que luego se replicarán en las propias sentencias del Tribunal Supremo y empieza a extenderse entre la judicatura una filosofía que se oía por los pasillos del Tribunal Supremo de somos el último valladar de la democracia, que es un concepto bastante reaccionario en la medida en la que al mismo tiempo emergía una corriente que decía el, el Poder Judicial debe ser elegido por los jueces, que lo hemos oído mucho últimamente, además, y cada vez lo oímos más. Esto de que se elijan el Parlamento los miembros del Consejo del Poder Judicial, esto está muy mal, porque deberían ser los propios jueces quienes eligieran a los jueces. Claro, el concepto es exactamente el mismo que si dijéramos que los funcionarios del Estado deben elegir el Gobierno y que eh, los funcionarios eh, de la CAP pues, tienen que elegir el gobierno vasco y los funcionarios de la DIPU tienen que elegir eh, la DIPU y los ciudadanos estamos aquí para que nos dirijan los técnicos. ¿no? Al final, si os fijáis, viene esa pulsión que entra en contradicción entre el principio monárquico y el principio democrático que tiene que venir definido en todos los poderes del Estado. Todos los poderes del Estado. La, eh, la base sobre la que se sostienen o deben sostenerse todos los poderes del Estado en un Estado democrático, debe ser la soberanía popular, el derecho al autogobierno del conjunto de la población. Y ahí es uno de los elementos que yo creo que tienen que ser claves a la hora de poder afrontar, a la hora de poder afrontar el futuro. Que, el, que estén forzando tanto las instituciones para, tra, para intentar tapar la corrupción de la monarquía, pues probablemente a nivel táctico... Puedan conseguir que el rey no se ponga delante de un tribunal. Y que la Fiscalía ahora vienen anunciando una y otra vez que la Fiscalía va a archivar, que la Fiscalía va a archivar, que la Fiscalía va a archivar. Cuando nosotros vamos al Parlamento y nos dicen, no, de esto no se puede hablar, de esto no se puede hablar, de esto no se puede hablar. La Fiscalía quiere archivar, la Audiencia Nacional ha archivado varias, varias querellas, el Tribunal eh, Supremo ha archivado varias querellas, pero esto no niega la realidad. Que nos digan que el reino está desnudo, no va a cambiar la realidad que estamos viendo todos y todas y que está viendo el conjunto de la población en el país. Y es que está podrida de corrupción hasta arriba y que lo que se está haciendo en estos momentos es forzar las instituciones. Que tú le digas a la que tú digas que la fiscalía niegue la realidad que estamos viendo todos, que es que hay corrupción, que la, que la monarquía está por, podría de corrupción hasta las cejas. Lo que está haciendo no es protegiendo a la monarquía en sí misma, lo que está haciendo es cuestionando el papel de la propia fiscalía. Cuando la audiencia nacional lo hace, cuestiona el propio papel de la audiencia nacional. Cuando el tribunal supremo lo hace, niega el papel del, del tribunal supremo. Pero cuando nos impiden Discutir en el Parlamento de lo que se puede discutir en cualquier lugar del país, lo que se está negando es la posibilidad de un debate democrático y lo que se está imponiendo es un principio antidemocrático del debate público en un país, en un país como el nuestro. Y eso hace que se hagan grietas en la, en la propia institucionalidad. Y nos toca pensar, no es la primera vez que la monarquía se encuentra ante una situación de estas características. Eh, en 1923 hubo una comisión Picasso sobre la guerra de Marruecos, en la que quedó en evidencia eh, la corrupción de la monarquía y su participación en la guerra de Marruecos. Pero no existían fuerzas que planteasen una alternativa democrática. No había fuerzas que planteasen la posibilidad de que existiese un Estado que fuera dirigido, por, fue, se basase en el autogobierno y en la soberanía popular y permitiese superar el régimen monárquico en ese momento. Y eso abrió la condición de posibilidad de una dictadura de siete años. Entonces, ante una situación como la que estamos, necesitamos seguir profundizando en la democratización del Estado, que la democratización del Estado implica la superación del modelo neoliberal y eso significa poner los intereses de las mayorías sociales en el centro de la política pública y que al mismo tiempo tenemos que ser capaces de decir con muchísima claridad que nuestro pueblo no necesita reyes y que tiene capacidad para poder autogobernarse, que precisamente de lo que estamos hablando nosotros y nosotras no es de contraponer. La república a la monarquía. Lo que nosotros y nosotras estamos planteando es que existe una contraposición entre el principio monárquico y el principio, y el principio democrático. Cuando asaltaron el Capitolio en los Estados Unidos, una señora muy de derechas, que es del Partido Demócrata, pero es muy de derechas, Nancy Pelosi, le salió muy indignada y dijo: Esto es un Estado de derecho, no somos una monarquía con un rey. Es decir, contraponía en el debate no monarquía y república, sino monarquía y democracia. Porque en un proceso de democratización, más tarde o más temprano, los demócratas y las demócratas no tenemos más remedio que encontrarnos con la república. Muchas gracias. Que ricasco, Rafa. Grandes palabras, grandes reflexiones eh, que nos ayudan a entender eh, de dónde venimos, cómo hemos llegado hasta aquí. Grandes conceptos como monarquía, poder, poderes sin, sin elecciones, crisis del 2008, gestores de intereses, crisis política, corrupción, rey. Le Corcuera, Poder Judicial, Cloacas del Estado, frente a un horizonte republicano, a una reflexión, a un debate social y democrático, a políticas públicas, a derechos sociales, políticos y fraternidad humana, pluralidad. Me ha gustado esa frase, es verdad. Eh, no somos mercancía en manos de políticos y banqueros que es, me parece una frase que hace reflexionar y es muy muy bien traída eh, procesos de democratización igual tenemos ya que ir cerrando eh, hay, han salido muchas cosas y esto nos daría para muchísimo tiempo pero es verdad que tenemos el tiempo que tenemos Miguel Ángel igual un análisis de cierre por tu parte. Eh, muy breve, muy 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 breve. Eh, hay hay un, un aspecto que a mí me, me preocupa me preocupa mucho, eh, que, que es verdad en lo que lo que comenta Rafa, de ese giro del Transatlántico, de alguna manera, eh, ese giro de, de, del eje, eh, el, que se está produciendo, está llevando eh, sí o sí una respuesta o una reacción, una agenda reaccionaria que trata de, de volver a colocar el eje donde estaba. ¿no? Y eso es. Eso eh, hay que contar con ello y, y a mí me resulta, creo que bastante claro. Eh, la cuestión que a mí me preocupa es hasta qué punto eh, esa, esa agenda más reaccionaria o, o ese intento reaccionario de que, de que el eje no gire, eh, desde qué punto, desde qué ¿Hasta qué punto ha permeado eh, las estructuras del Estado? Entonces, tenemos un Estado eh, heredero eh, del franquismo en, en sus momentos, tenemos un ejército, tenemos eh, una policía que no produjo ningún tipo de, de limpieza ninguna después de la dictadura, probablemente tendremos una de las de las, de las policías más represoras que pueden existir a nivel europeo. Eh, en Euskadi tenemos un informe eh, que hizo Paco Echevarría que habla de más de 5.000 casos de tortura. Eh, en la democracia se nos sitúa a unos, a, a, en el top a nivel europeo. Eh, hemos visto cómo las cloacas del Estado, utilizando policía también, eh, han, han, han intervenido para evitar que podamos entrar en el gobierno, para evitar que... Y ahora estamos viendo cómo el Poder Judicial también, efectivamente, ¿no? cuando se tiene cooptado por completo el Poder Judicial, ahora se dice, no, vamos a que queremos que los jueces, lo dejamos los propios jueces, ahora que, ahora que somos todos... Los mismos, ahora nos vamos a elegir nosotros a nosotros mismos para perpetuar lo que lo que ahora parece que se está moviendo. ¿no? O sea, eh, me preocupa un poco que esa, esa efectivamente esa, esa reacción a, a ese giro eh, del transatlántico eh, copte algunos elementos del Estado, fundamentalmente cloacas, policía y el poder judicial. Porque además tenemos experiencia también en otros países de cómo el poder judicial, esas que se habla eh, de bueno de golpes de Estado blandos. ¿no? El, el ejemplo más paradigmático es el de Brasil, pero no hace falta llegar tan lejos, pero es cómo utilizamos el poder judicial para torpedear eh, lo que democráticamente se ha elegido. ¿no? Y a mí me parece como dos aspectos preocupantes, porque efectivamente en ese giro eh, hay una reacción, y estamos viendo una reacción que además los medios de comunicación pues eh, de alguna manera hacen seguidismo ¿no? de, de esa reacción. ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es un elemento a tener en cuenta y a ver cómo, cómo afrontar. Gracias. Rafa, ¿tu análisis de cierre? Sí. Yo, eh, una cuestión. A ver. Ahora sí, sí. Ahora. Una cuestión que me parece central, sobre todo de cara a las tareas que tenemos por delante y sobre todo poniendo... En, creo que en todo esto hay una cuestión que es clave, que es poner en valor... Lo que ha hecho nuestro pueblo para que lleguemos hasta aquí, poner en valor las conquistas populares, creo que es clave. Es decir, nosotros hemos llegado al gobierno no porque tengamos un partido fantástico ni porque tengamos unos dirigentes fantásticos, sino porque tenemos un pueblo extraordinario que ha sido capaz. Que dos chavalas que salían el otro día, que les sacaban en una foto en el español como para putearlas, porque hace diez años estaban en una manifestación en la calle y hoy son ministras. Lo que demuestra es que nuestro pueblo ha sido capaz de poner a gente comprometida con su pueblo en el Gobierno. Y yo quiero recordar, además, que fue posible echar a Mariano Rajoy no porque el sol se decidiese, sino porque hubo dos huelgas de mujeres el 8 de marzo brutales. Que cambiaron la agenda política del país y porque hubo un movimiento de pensionistas que puso en el centro también la necesidad de un sistema público de pensiones de reparto, eh, de reparto y que garantice eh, la justicia social. Y creo que eso nos, viene a hacer, nos da una enseñanza muy importante. Y es la importancia del protagonismo popular en el proceso político. No olvidar nunca que los procesos sociales son capaces de implementar cambios cuando participan millones de personas y que. Los retos fundamentales que tenemos por delante es impulsar procesos de construcción popular y que los procesos de democratización del Estado solamente son posibles con la participación de millones de personas en este proceso, siendo capaces de reconocernos como pueblo. De reconocer nuestro carácter plurinacional, de reconocer y de poner, y de poner en el centro la vida de las personas. Entender que junto, a las, junto al proceso de democratización política es necesario un proceso de democratización social. Y que al mismo tiempo es, impre, es imprescindible empujar esa agenda de derechos feministas que están puestos encima de la mesa en el siglo XXI y ese modelo que nos permita un nuevo modelo económico, social, político y cultural para afrontar. Eh, la crisis, clima, la, la crisis medioambiental que hoy, pone, que, que hoy está poniendo en cuestión la vida sobre el planeta Tierra. Esas cuatro contradicciones son claves sobre, 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 que que, sobre las que tenemos que trabajar, pero fundamentalmente la construcción de la fraternidad humana como el elemento central. Frente a ellos que nos plantean la competencia despiadada, nosotros tenemos que plantear la fraternidad al conjunto de los seres humanos para poder afrontar juntos y juntas el futuro, porque es, si miramos, al, si miramos a nuestra historia, lo que realmente nos ha traído hasta aquí y lo que ha, ha conseguido sacar lo mejor. A lo largo de la historia, que es precisamente el esfuerzo de la gente humilde y trabajadora, que es la que permite precisamente que todo pueda funcionar en el mundo. Muchas gracias. Bueno. Eh... Se nos ha hecho muy corto, entiendo que a todos y a todas tenemos que terminar ya. Eh, lo primero, dar las gracias, daros las gracias tanto a ti como a ti, a estos dos grandes ponentes que hemos tenido. Muchísimas gracias a todos y a todas eh, vosotros y vosotras por venir, porque al final eh, construimos entre todos, no construimos tres. Eh, una reflexión. Y aquellos que dicen que nacimos de un fallo de software, <laughs> creo que están confundidos. Aquellos que dicen que nacimos de un fallo de software, decirles que somos un software avanzado, social, público y feminista. Y que, <laughs> ¿Y que un horizonte republicano, por supuesto. Millas es que guste hoy.